le voy a pedir a Claudio X González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Ya. Delegada en Miguel Hidalgo. ¿Sí? Porque a eso se dedican, ¿no? ¿No hacen investigaciones? No, pero vamos a darle un tiempo a ella y a él y a la señora, ¿cómo se llama? La María Amparo Casal y a ese grupo que y que le pida información, ¿cómo se llama? Al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer de que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien, verdad? Porque esto va a ayudar mucho. Desde luego, si ellos no hacen la investigación, ustedes que son mirones profesionales y que hacen reportajes, y que, periodismo de investigación, estoy seguro. Pero es que fueron poquitos, nada más le dio 14 a su esposo cuando fue director. ¿14 qué? 14 contratos le dio a su esposo y ya lo declaró, que fueron poquitos, nada más. No, pero vamos a esperar. Ah, también está denunciado usted, presidente, el día de la lo denunció ella. Ah, sí, pero eso no. No, yo no ofendo a las mujeres. Hay una canción de un compositor tabasqueño. Todas las mujeres, corazón. A ver. Nos van a ayudar los tabasqueños porque a mí ya es un compositor tabasqueño. Las mujeres van al cielo, se llama la canción.